Mensaje del señor intendente de la ciudad de Rosario, doctor Pablo Hapkin. Un día como hoy, pero hace 200 años, en una cama pobre y casi en soledad, moría un hombre. La mayoría de nosotros pasamos por la vida tratando apenas de dejarlo mejor, y no es poco, porque con nuestros puñaditos de responsabilidad y honradez también construimos la patria. Pero hay quienes dejan una marca tan fuerte, tan definitiva, que no importa si se fueron hace dos siglos, parece que todavía están ahí mirándonos, diciéndonos qué hacer para ser mejores. Hace 200 años se fue un hombre que encarnó el fervor de la revolución cuando fue preciso y la calma de la paz cuando hizo falta. Un argentino que enarboló como ningún otro una idea y una palabra que nos sigue haciendo falta: unión. Tanto la pensó que la hizo su bandera y nos la regaló a todos. Aquel pedacito de cielo que flamea es eso, un símbolo de unión. El hombre fue apasionado, rebelde, culto, honesto. Cuesta ponerle una sola capa de héroe. ¿Cómo decirle militar al abogado, jurista al creador? Aquel hombre que murió pobre y casi solo gritó la independencia y la defendió con sangre y letras. Hay algo que destaca aún más. Fue un visionario que vio en la educación el arma definitiva contra la esclavitud de los pueblos. El hombre creó una bandera y ordenó izarla por primera vez acá. A los rosarinos, que no tenemos fundación, nos gusta pensar que ese fue un poco nuestro primer día, que mientras el paño subía, también nos construía bajo la luz de la unión. Rosario es una ciudad de gente buena y trabajadora que se brinda a la nación con la fuerza del trabajo y el talento de su gente. A Rosario la cuidan la bandera y dos baterías, la libertad y la independencia. A Rosario la abraza aquel hombre. Rosario es una ciudad de unión. Cada vez que miremos para arriba y veamos la insignia que Belgrano nos legó, tenemos el deber histórico de pensar también en una mujer. Su nombre no es muy conocido, pero ya es hora que la honremos, que la pongamos en su justo lugar. Esa mujer se llamó María Catalina Echevarría. Una vez más, esa mujer se llamó María Catalina Echevarría. Sin ella, sin sus manos y su voluntad, no hubiésemos tenido bandera. Atravesamos días difíciles. Creo que todos y todas vamos a recordar este 20 de junio de 2020 como el del bicentenario de la ida de nuestro gran hombre y también el de la incertidumbre, la boca cubierta y la distancia social. Por eso es que su legado se vuelve más y más enorme. El hombre amaba la ciencia y es a ella a quien recurrimos hoy en búsqueda de un nuevo mañana. El hombre, además de actuar, dejó pensamientos que son guía. Elijo este: método, no desorden; disciplina, no caos; constancia, no improvisación; firmeza, no blandura; magnanimidad, no condescendencia. Parece escrita hoy para hoy. Me enorgullece que los rosarinos y santafesinos, santafesinas y rosarinas, estemos cumpliendo ese mandato. El hombre se llamó Manuel Belgrano. Murió hace 200 años, pobre y casi solo. Pero al final no importa demasiado eso, porque su riqueza no se midió en tierras o en cortesanos, sino en su legado. 200 años más tarde, a metros de donde nos dio bandera, parados en el medio de un monumento que le rinde homenaje a su creación, estamos más juntos que nunca. Y si estamos unidos, es un poco por nosotros,
pero sobre todo es por él. Que viva para siempre la unión, que viva para siempre la unidad de la patria. Ese será nuestro mejor homenaje. Arriba don Manuel Belgrano, arriba Catalina, arriba la celeste y blanca, arriba Argentina. Muchísimas gracias.